Hola maestros y familia Prensa Escuela. Acaban de escuchar la canción del bosque y esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. En una nueva entrega del blog los invitamos a acercarse a un informe sobre medio ambiente titulado Aprendiendo a escuchar lo que dice la naturaleza. Lo escribió Juan Diego Quiseno Mesa y fue publicado el 14 de marzo del 2021. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt reveló el pasado 21 de febrero los cambios del paisaje sonoro que sufrió nuestro país durante los meses más duros del confinamiento el año anterior. Se les pidió a algunas personas que grabaran y enviaran audios ambientes desde las ventanas de sus casas durante el aislamiento estricto, es decir, en abril. Los sonidos originados por la vida silvestre dominaron el 59% de los registros, con una muy importante contribución de las aves. Descubrimos un grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia que se ha dedicado durante la última década a recolectar los sonidos de especies y ecosistemas. Ellos expresan que no siempre vemos lo que escuchamos. La información que obtienen con sus estudios les ayuda a identificar nuevas especies y detectar cambios en los ecosistemas. Les proponemos que experimenten con algunas de las actividades de esta entrega y se conviertan en escuchas activos de su entorno. También les recomendamos visitar el blog Prensa Escuela El Colombiano para disfrutar de otras propuestas de conversación a partir de la información de actualidad. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán otros contenidos con los que podrán acercarse a información de actualidad. Bueno, maestros y padres, esperamos que usen estas estrategias con sus estudiantes y con sus hijos, las disfruten y muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. ¡Chao!